Luego de violar a Kimberly, una niña indefensa de tan solo 3 años, Fernando Torres Ríos, de 38 años, la estranguló y entonces se durmió. En la casa también estaba la hermanita de 1 año y medio. ¿A quién violó? A una hija de mi amigo. A una hija de su amigo. ¿En dónde fue eso? Aquí en Las Delicias. ¿Las Delicias? ¿Nombre completo? ¿Mío? Sí. Fernando Torres Ríos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que alrededor de las 7 horas del jueves se recibió el reporte de que se había encontrado una niña muerta en una casa ubicada en la privada Balsamia del fraccionamiento Hacienda Las Delicias. Al llegar, los agentes de la Policía Municipal vieron a Fernando Torres Ríos, que intentaba escapar. Sin embargo, estaba siendo detenido por los padres de la pequeña Kimberly. Los papás dijeron que trabajaban de noche en una empresa maquiladora. Le dieron la oportunidad a Fernando Torres Ríos de vivir en su hogar para que les cuidara a la menor y a su hermanita de 1 año y medio. Pero ese favor se convirtió en la peor pesadilla de la pareja. Por la mañana, luego de salir de su turno de trabajo, ambos se dirigieron a su casa. Cuando llegaron a la recámara, encontraron a su hija de 3 años con huellas de haber sido violentada, ya sin vida, por lo que inmediatamente buscaron a Fernando Torres Ríos para buscar una respuesta. La policía municipal señaló que el hombre por la noche se drogó con cristal y tomó cervezas. Tenía 6 meses en Tijuana, procedente de Guadalajara, Jalisco, y desde hace una semana vivía con la familia que destruyó.